de la Feria de la Enchilada en Iztapalapa, México tiene como base alimentaria el maíz. Yo creo que hemos hecho de esta base alimentaria un producto que ahora pues nos tiene con esta feria, en donde se diversifica esa variedad culinaria de la que podemos ser parte y de la que tenemos también que retomar. Qué gusto que aquí convivan diferentes restauranteros de la ciudad, que Iztapalapa se vuelva este polo de atracción económico que no solamente implique el detonar empleos, el detonar este tipo de convivencias culinarias, sino también el reivindicar, ya lo dijo el presidente de la Caridad, reivindicar que quienes vivimos en Iztapalapa nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta delegación, de trabajar día a día por ella. Por eso para mí también es muy gustoso que el que hagamos una conjunción de esfuerzos nos permita llegar a estos momentos y a estas acciones. Somos varios los que impulsamos esta feria, y bueno, pues así lo seguiremos haciendo, si la realidad, si todos los que están aquí actuando en esa idea, pues lo permiten, y obviamente pueden contar con una servidora. Desde la Cámara de Diputados trabajaremos día a día para que Iztapalapa tenga recursos dignos para esta delegación. Enhorabuena a todos los organizadores y muchas gracias a la gente delegacional por venir.